Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un buen día. Nuevamente les saluda el profesor Richard Fernández, el profesor Oshito, encargado del curso de razonamiento matemático. En esta ocasión vamos a ver un nuevo capítulo, todo lo que son las operaciones matemáticas, o también nosotros mayormente en clases, en los demás textos, lo conocemos con lo que es operadores matemáticos. Entonces lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre una operación matemática y lo que es un operador matemático. Entonces, si nosotros sabemos la diferencia entre lo que es una operación matemática y un operador matemático, para nosotros va a ser muy fácil, ¿no? ¿Qué es la operación? En sí, nosotros deberíamos conocerlo en todos los textos como operaciones matemáticas, porque eso es lo que hacemos nosotros. Mira, ve, la operación matemática es el proceso que consiste en transformar uno más cantidades en otro llamado resultado. Pero, profe, para eso tiene que haber ciertas condiciones, ¿sí o no? ¿Con cuál se define la operación? En cambio, el operador es el símbolo que representa a una operación matemática. He aquí, mira, en este cuadrito podemos ver la diferencia mejor explicada, no puede haber, entre lo que es un operador matemático y lo que es una operación. La operación, por ejemplo, tú conoces ya, ¿no? Lo que conoces la suma, por ejemplo, es la adición, y el operador matemático simplemente es el símbolo. La sustracción igual, mira, ve, acá tienes esto. La multiplicación igual, todo lo que nosotros podemos imaginar en símbolos, por ejemplo, matemáticos, ya sea los límites, las integrales, las sumatorias, valor absoluto, sucesivamente, todo ello tiene que estar regido por una operación matemática. Entonces, claramente, profe, ya puedo entender, mira, ya puedo entender lo que es la diferencia entre una operación matemática y lo que es un operador matemático, ¿correcto? Hey, si tú por ahí, profe, vamos a ver operación matemática. Ah, ya, me están hablando de operadores. Claro, también, ¿no? No hay problema. En los textos, por eso te digo, hay muchos libros que aún lo consideran como operadores matemáticos. Pero lo correcto debe ser operación matemática, ¿correcto? A ver, profe, vamos a ver un poquito más. Estamos en la parte teórica, ¿ya? Vamos a aprender todo lo que es la teoría de todo lo que son los operadores matemáticos. Por ejemplo, ¿cómo se representa una operación matemática? Una operación matemática, dice, puede representar de dos maneras. Ojo, mediante la fórmula y mediante la tabla de doble entrada. Mediante la fórmula es lo común que tú puedes conocer. Siempre nos han dado, mira, ven. En este caso, dice, la regla de definición está representada por una fórmula. Correcto, eso yo ya sabo, profe. En la cual solamente hay que reconocer los elementos y reemplazarlos en la regla de definición para obtener el resultado. La regla de definición o ley de formación es el que está detrás de la igualdad. Esto es la regla de definición o ley de formación. Entonces, profe, a ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, el ejemplito número 1 dice, se define la nueva operación matemática en R mediante el operador como A operador B es igual a toda esta ley de formación, todo lo que podemos ver acá, y nos piden calcular R, ¿correcto? Esto es lo más facilito que puede haber. Lo estoy poniendo acá, dice, profe, A operador B es igual a cubo más 2B cuadrado, todo entre 8B menos 3A, hallar 3 operador 2, ojo. Te vuelvo a recalcar, oye muchacho, mira, tú que me estás escuchando, me estás viendo. La primera parte de representar una operación matemática es mediante fórmula. Mediante fórmula. Es estos casitos. Entonces, cuando yo tengo de estos tipos, entonces, profe, siempre voy a decir que la primera parte es igual a la primera parte y lo segundo siempre es igual a lo segundo. Aunque suene ridículo, pero siempre tenemos que tener en consigna eso. Entonces, he de aquí que A va a ser igual a 3 y B de acá va a ser igual a 2, ¿correcto? Si ya tengo A y B, entonces, profe, el valor unitario voy a reemplazar. ¿Dónde he reemplazado, profe? En A cubo, dice, más 2B cuadrado. ¿Correcto? Más 2b cuadrado. Todo entre 8b menos 3a. Listo. En la ley de formación. O regla de definición. Como lo quiera conocer.
Entonces nosotros ya teniendo todo ello, profe, para nosotros va a ser muy fácil. ¿Por qué? Voy a reemplazar nada más, mira, ¿cuánto valía A? A valía 3, 3, todo está elevado al cubo, ¿correcto? Más 2, todo por B, que B vale ¿cuánto? 2, todo elevado al cuadrado. Y todo dice entre 8 por B, 8 por 2 sería que vale B, menos 3 por A, que vale ¿cuánto? 3. Listo. Entonces, facilona, profe, mira, recontra facilona. 3 elevado al cubo, ¿cuánto sería? 3 elevado al cubo es 27. 27 más 2 al cuadrado, 4. 4 por 2 sería el osito moroso. Ah, profe, qué bacán, mira, todo entre. Sería 8 por 2, 16. Sería 16. 3 por 3, ¿cuánto sería? 9. Ya está, pues, profe, esto ya lo tengo ya. Sería 27 más 8, ¿cuánto sería? Sería 35. 35 todo, 16 menos 9, ¿cuánto sería 16 menos 9? Esto sería igual a 7. ¡Qué fácil, profe! Entonces esto va a ser igual, ¿cuánto sería? 35 entre 7, esto va a ser igual a 5. Mira, a ver, profe, ojo, estamos viendo primero el ejercicio nivel DAO, nivel fácil. No te emociones, ya soy un monstruo en operadores matemáticos. Tranquilo, Calichín, mira. ¿Por qué? Porque vamos a ir avanzando poquito a poquito. Estamos viendo la parte teórica. Vuelvo a recalcar. ¿Cómo representamos un operador matemático, una operación matemática? La primera parte estamos viendo mediante fórmula. Y la segunda parte que vamos a ver, tenemos un ejemplito más. No hay problema. Tenemos un ejemplito más. La primera parte, ya te dije, ¿cómo estamos viendo? Mediante fórmula. Mediante fórmula, ¿cómo estamos representando? Acá no hay problema. Acá voy a agarrar por partes. Primerito, entonces, voy a agarrar el 9, operador osito. ¿Correcto? Esto es la primera parte. La primera parte. La segunda parte, dice, debe ser igual a la segunda parte. ¿Correcto? Listo, profe. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, profe, esto sería igual. Entonces voy a decir que A elevado a la B va a ser igual a 9 y la otra parte B elevado a la A, B a la A sería igual al osito moroso. Entonces es de aquí que tengo que buscar dos números que cumplan esa condición. Un número elevado a otro número que me dé 9 y viceversa, o sea el exponente baja y la base sube, que me dé el osito moroso. Puede ser 3 elevado al cuadrado, claro. ¿No? Al toque nada más, para no pensar mucho. Esto sería 3 elevado al cuadrado, va a ser igual a 9. Y volteándolo, esto sería 2 elevado al cubo, cumple, sí, el osito moroso. Entonces, B vale 2 y A vale 3. ¿Correcto? Entonces, si ya tengo eso, voy a reemplazar en la ley de formación. En B más A, todo entre A menos B. ¿Correcto? Listo. ¿Cuánto vale B? ¿B cuánto vale? 2. Sería 2. Más 3 que vale A, todo entre A que vale 3 menos B que vale 2. Esto sería 5 arriba, 1 abajo, esto sería simplemente 5. Listo. No hay nada más que hacer en ese caso, ¿no? ¿Correcto? Cambiamos de colorcito, a ver. Entonces lo que nos queda, esta parte, el 9 operador 8, ¿cuánto me salió? 5. Nos queda, entonces voy a ponerlo si deseas, nos queda. Lo que nos queda. ¿Cuánto sería lo que nos queda? Lo que nos queda, cambio de 9 operador 8 va a ser 5, operador 1. No nos olvidemos aquí del corchete, entonces, operador 1. El mismo caso, profe, el mismo proceso. No hay nada más que hacer, hagamos el mismo caso, lo ponemos con rojito. Esto es igual a la primera parte, esto es la segunda parte, ¿correcto? Entonces, A elevado a la B va a ser igual a 5. Igual a 5, y B elevado a la A, B elevado a la A va a ser igual a 1. Es de aquí un número elevado a otro número que te dé 5, y el mismo número elevado a otro número que te dé 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer? A ver, esto fácil, esto sería igual 5 elevado a la 1, ¿cuánto te queda? 5, y acá sería 1 elevado a la 5, ¿cuánto sería? 1. Es de aquí ya, mira, cambiamos de colorcito, lindo y hermoso, así como tu profe. A ver, entonces de acá que A vale 5 y B vale 1, ¿sí o no? Si ya tienes, entonces reemplazo, profe. ¿Dónde vas a reemplazar? En B más A,
todo entre A, que valdría 5 menos 5 menos A, o perdón, menos B, que vale 1, ¿no? Acá está. B valdría 1, esto es más 5, todo entre 4. Esto sería 6 cuartos. Ah, se va, entonces esto va a ser igual a 3 medios. ¿Correcto? 3 medios. ¡Listo, profe! Por acá, si deseas, lo podemos poner, lo vamos a hacer una rayita para que no te puedas confundir. Lo vamos a hacer, a ver, profe, cambiamos de colorcito, a ver, para que me puedas entender mejor. Entonces, lo que nos queda, todo esto ya hemos hallado. ¿Cuánto me salió? 3 medios. 3 medios, operador 1. Esto es lo que me queda. Listo. Cambiamos de colorcito igual. Esto es la primera parte y esto es la segunda parte. Esto sería A elevado a la B y esto sería B a la A. Un número elevado a otro número que te dé 3 medios. Esto es similar al caso anterior. Esto sería igual a decir 3 medios elevado a la 1 y el otro sería 1 elevado a la 3 medios. 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. He de aquí que A es igual a 3 medios, B cuánto vale, 1. Una vez que tengamos eso, reemplazado en la ley de formación, en B más A, todo entre A menos B. A menos B. Entonces esto sería, profe, a ver, profe, ¿cómo sería? Esto sería 1 más, ¿cuánto sería? Más 3 medios, ¿correcto? Todo entre, esto sería que vale A. ¿A cuánto vale? A vale 3 medios. Menos B que vale 1. Esto sería, arriba sería 5 medios, ¿no? Operando. Y abajo sería, ¿cuánto? Sería 1 medio. Hacemos el orejón. O también, como lo conoces tú, hacemos los extremos y medios. ¿Sí o no? Esto con esto. Y de acá con acá. Facilito, profe. Entonces esto va a ser igual. Arriba sería 10. Abajo sería 2. Ya, pues, hasta tú. Lúcete, oye, tiburón. ¿Cómo sería? Sería 10 entre 2, ¿cuánto sería? 5. Ay, 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 profe, qué fácil. Está recontra facilona, ¿sí o no? Oye, te vuelvo a recordar, mírame. Estamos viendo las dos maneras de poder representar una operación matemática. La primera parte estamos viendo básicamente todo lo que son por fórmulas. Entonces, la segunda parte que vamos a ver es mediante una tabla de doble entrada. ¿Correcto? Mediante una tabla de doble entrada. ¿Correcto? Acá estamos. Una tabla de doble entrada. Entonces, si es una tabla de doble entrada, profe, entonces, a ver, vamos a cambiar de colorcito. Para esto vamos a tener, dice, la fila de la entrada y la columna de la entrada. La columna, la fila, esto tú ya sabes, ¿no? No hay nada que decirte acá. La fila de la entrada y por acá tenemos la columna. Tenemos todos los elementos. Es mejor ir directo a los ejemplitos, ¿viste? En el conjunto A, 1, 2, 3, 4, se define, dice el operador asterisco, acá está, y nos piden calcular esto. Seguro ya lo viste por ahí, dijiste, profe, esto es recontra fácil también. Rápido nada más. Me piden primero el 1 operador 2. Tú ya sabes, ¿ah? 1, aquí está. ¿Con quién me pide? Primero es de la columna, 1. ¿Dónde está el 2? Acá. Entonces, donde se intersecan, eso es la respuesta. 1, 2. Vuelvo a decir, 1 de acá y 2 de acá. Mira, este 1 de acá y este 2 de acá viene. Solo uno, una vez voy a trazar. Entonces, la intersección es la respuesta. Entonces, sería 3. Operador. 2, operador 4. 2, operador 4. ¿Dónde se interseca? En 2. Listo. Todo. 3, operador 3. 3, operador 3. 3. Operador 3, se intersecan esto, sería 2, operador, 4, operador 1, 4, operador 1, listo. Ya esto es recontra fácil, 3, 2, ¿cuánto sería? 1, y 2, 1, ¿cuánto sería? 3, esto sería 1/3, listo. No te preocupes, esto, profe, seguro está diciendo ya qué fácil es, pero la parte teórica en este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque tú, al saber la teoría, ya la práctica para ti va a ser muy fácil. ¡Ah, qué chévere, profe! Entonces, bacán. El curso recontra chévere. Claro que sí, mira, vas a ver. Ahora vamos a ver las principales propiedades de una operación matemática. Ojo, ¿eh? No es tan fácil como pensabas, ¿no? Profe, ya un operador me da.
hay problemitas, por ejemplo, en los exámenes de admisión que nos ponen lo que es parte de la teoría. Es por eso que hoy quiero explicarte muy bien lo que es la teoría para que puedas entender. Pero también tenemos un montón de ejercicios. Sigue el vídeo hasta el final. No te olvides también de suscribirte a mi canal en YouTube como Richard Fernández Espinosa. Y también me puedes seguir en todas las redes sociales, ¿no? Tu profecito, entonces continuamos. Las principales propiedades, dice, de una operación matemática. Profe, se define el conjunto A, una operación representada mediante un operador asterisco. Listo. La primera propiedad, esto es vital, la propiedad clausura. Si nos dicen, profe, te vuelvo a recalcar, te vuelvo a decir nuevamente, la teoría, esto viene en el examen de admisión, te viene en el examen de admisión. ¿Y por qué tan seguro, profe? Porque yo lo hago a veces, ¿no? Ah, mentira, profe. Pero mira, piensa atención. Oye, presta atención. Dice, la propiedad clausura. Para todo A, B que pertenece a A. O sea, tiene que pertenecer al conjunto A. Entonces, A operador B tiene que pertenecer a A. Profe, en castellano. Listo, vamos en castellano. Hemos visto dos casos de representar una operación matemática. Por fórmula y por tablas. Entonces, las propiedades también nosotros tenemos que demostrarlo por fórmula y también por tabla. Clausura. Cuando decimos que un operador es clausura, tiene la propiedad clausura o cerrada. Esto es por fórmula. Mira, A operador B dice es 2A cuadrado más B. Mira, presta atención. Vamos a cambiarlo a IB por N. Entonces sería N operador N va a ser 2N cuadrado más N. Esto lo puedes poner en función de N más N. N operador N. Entonces, esto es vital. De acá quiero que leas. Quizá no me entiendes lo que estoy haciendo arriba, pero esto sí me tienes que entender. Se observa, dice, que para todo número natural, el resultado es un número natural. Entonces, ¿de qué trata la propiedad clausura? Si tú, por ejemplo, en tu conjunto A tienes los números naturales del 1 al infinito, entonces tu resultado también tiene que salirte del 1 al infinito. Si es así, entonces quiere decir que tu A, que ese ejercicio sí cumple la propiedad de clausura. Pero ¿qué pasa si trabajamos con números naturales y por ahí, por ejemplo, la respuesta me sale una letra? Un ejemplo, ¿no? Entonces no cumple la propiedad de clausura porque no está. Por lo tanto, dice acá, el operador asterisco es cerrado en N. Ojo, ¿eh? Si trabajamos con letras en el conjunto A, por ejemplo, todo el abecedario, entonces en tu resultado, ¿no? Te vuelvo a decir, mira, si A, por ejemplo, estuviera contenido, ¿no? Por A, B, C, D, sucesivamente, por ejemplo, hasta Z. Si la respuesta, por ejemplo, me sale, por ejemplo, F, un ejemplo, ¿qué quiere decir? Que esto sí cumple la propiedad de clausura porque la respuesta está contenido dentro del conjunto. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir todo ello. Pero, ¿qué hubiera pasado si por ahí me sale 2, por ejemplo? No está dentro del conjunto A, entonces no es clausura, no es cerrada. ¿Me estás entendiendo? Oye, ¿me entiendes? Muy bien. Clausura en el primer caso. ¿Y cómo vamos a ver clausura, por ejemplo, en tablas? ¿Cómo se sabe que clausura en tablas? Mira, se define, dice, el conjunto. Ahí tenemos el conjunto. Se define el conjunto A, que es A, B, C, D, sucesivamente. ¿Quiénes pertenecen al conjunto A? A, B, C, D. En la tabla, yo encuentro A, B, C, D. Por acá A, B, C, D. Y en esto, en el contenido de esta tabla, en esto, mira, en esto, encuentro A, B, C, D, A, B, C, D. Mira, los cuatro términos. Entonces, esto sí dice que cumple o que cumple la propiedad de clausura. Porque todos dentro de la tabla están contenidos dentro del conjunto principal. A ver, vamos a ver esta tabla. ABCD, el conjunto, no te olvides, el principal ABCD. Acá también tenemos, pero... ¡Oye! ¡Mira! Por acá tenemos la E y por acá tenemos la E. Esta E no está contenido dentro del conjunto. Y si no está contenido dentro del conjunto, entonces esto, manan... clausura, no es clausura. ¿Por qué? Porque la E no está contenido dentro del conjunto. ¿Me estás entendiendo mejor? Muy bien.
Ya vimos la primera parte, la primera propiedad de lo que es clausura. Ahora vamos a ver conmutativa. Dice para todo A, B que pertenece al conjunto A, dice A operador B tiene que ser lo mismo a B operador A. Vamos a entenderlo mejor. Profe dice, el orden de los elementos en la operación no altera el resultado, ¿correcto? En la definición, por ejemplo, 5 más 8 va a ser igual a 8 más 5. Claro, 13, 13, ¿no? En la adición dice es conmutativa. Pero lo que no sucede en la sustracción. Va a ser 6 menos 9, no es lo mismo que decir 9 menos 6. En la sustracción no es conmutativa. Conmutativa tiene que cumplirse esto. Mira, A operador B tiene que ser igual a B operador A. ¿Correcto? Eso tiene que cumplirse. Conmutativa. Esto es en la primera parte. ¿Y qué pasa en tablas, profe? ¿Cómo en tablas yo voy a representar, por ejemplo, la primera parte o la propiedad conmutativa? Por ejemplo, tengo el conjunto A que está por ABC, ¿no? Lo que voy a hacer es trazar la diagonal. Mira, acá ves, ahí estoy, lo estoy pasando nuevamente, la diagonal. Una vez que tú trazas la diagonal, vas a darte cuenta a ambos lados como un espejo. Tanto por acá como por acá tienen que ser lo mismo. Tienen que ser un espejito. Por ejemplo, B, B, D, B. Acá que está B, D, B. En el otro, C, A, C, A. Acá está C, A, C, A. El último, D, D. Entonces, si es un espejito después de trazar la diagonal, esto sí es conmutativa. Esto es conmutativa. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Listo. A ver, profe, acá vamos a ver. ¿Es conmutativo o no está tal? Trazamos la diagonal y vamos a ver, mira. 3, 1, 3. Muy bien. 3, 1, 3. 3, 1, 3, 3, 1, 3. Sí. 2, 2. Y acá viene 2, 1. Acá laca, profe, esto laca. Mira, a ver. Entonces, si no se cumple la igualdad en el espejo, esto no es conmutativo. Ojo, te estoy hablando en tablas, ¿ah? En tablas. ¿Listo? ¿Me estás entendiendo clarito, no? Muy bien, ya sabemos dos propiedades. ¿Cuándo es clausura y cuándo es conmutativa? Uno de los casos también muy importantes, por ejemplo, en muchos ejercicios vi en los exámenes de admisión a nivel nacional, internacional, interplanetario, vi, por ejemplo, profe, en el elemento neutro. ¿Cómo voy a hallar el elemento neutro? El elemento neutro, para hallar el elemento neutro es muy sencillo. Solo tiene que cumplirse una condición. Por ejemplo, vas a entender cómo hallo el elemento neutro. Dice, ve, el elemento sabemos que es el elemento neutro. En la adición el elemento neutro es 0. Cuando hay adición el elemento neutro. En la multiplicación el elemento neutro es 1. Ahora no necesitamos saber mucho eso. Vamos a basarnos en la primera parte que es por fórmula. Por ejemplo, el elemento neutro. Calcular el elemento neutro. Lo que me dan dice que A operador B va a ser igual a A más B más 3. Me piden el elemento neutro. El elemento neutro siempre lo vamos a denotar con X. Listo, ahí está. Cambiamos de colorcito para que me puedas entender mejor. Profe, pero hay una cosa que sí se cumple, dice. Hay una cosa que sí se cumple. Que esta parte de acá, mira, ve. Dice, para todo elemento neutro que pertenece al conjunto A, tal que para todo A va a ser igual una cosita. Solo esto, mira. A operador elemento neutro es igual a A. Solo eso tienes que saber. ¿Cuál, profe? Que A operador neutro es igual a A. No te olvides, ¿ah? Oye, oye, no te olvides, ¿ah? Te estoy diciendo, solo eso necesitamos saber. Entonces, si tenemos eso, ya muy fácil para nosotros. Sabemos que la primera parte es igual a la primera, la segunda es igual a la segunda. A es igual a A, B cuánto vale, neutro. Reemplazo en la ley de formación. Entonces va a ser A más B. Cambio de esta B, ¿qué va a ir? B cuánto valía, E más elemento neutro. Más 3, todo es igual a ¿quién? Es igual a A. Oye, mira. ¿Se va, sí o no? El elemento neutro, si está con posibilidad de graciada, ¿cómo pasa a este lado? A este lado vendría con negativo. Y ya tengo mi elemento neutro. Ya sé, mira, ven. Oh, profe, qué bacán, mira. Claro, pues.
si nosotros ya estamos en la capacidad de poder hallar el elemento neutro en cualquier ejercicio, ojo, en el primer caso, ¿sí o no? Lo que son por fórmulas, supuestamente lo que estamos viendo en la teoría. ¿Y qué pasa, profe, si me dan en tablas? En tablas es aún más sencillo hallar el elemento neutro. Ahora vas a ver. Claro, ¿no? Mira, solo esto tienes que tener en cuenta. A, operador elemento neutro, es igual a A. Listo, con eso se acabó el problema. A ver, vamos a pasar al siguiente, profe. Listo. ¿Qué pasa en tablas? En tablas, haya el elemento neutro, dice. El elemento neutro. Lo primero que tienes que hacer, la primera parte tienes que ver primero si es conmutativa. Si es conmutativa, podemos ir al siguiente nivel. Si es conmutativa, ¿cómo sabemos si es conmutativa? Trazamos, profe, un espejo. 4, 2, 4, 4, 2, 4. 1, 3, 1, 3. 2, 2. Si es conmutativa. Entonces, la segunda parte, ya mira, la segunda parte, ¿cómo hallamos el elemento neutro? El elemento neutro lo vamos a hallar de este tipo, mira. Profe, en esta fila, mira, ¿cómo va? 1, 2, 3, 4. Uno que se repite igual, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Igualito, ¿eh? 1, 2, 3, 4 en ese orden. Hacia, hacia la vertical, 1, 2, 3, 4. Y hacia la vertical, igual, 1, 2, 3, 4. Entonces, en donde se interseca, eso sería. Entonces, el elemento neutro va a ser igual a 3. ¿Correcto? La intersección de ambos que se repite es el elemento neutro. Profe, nosotros ya sabemos nosotros hallar el elemento neutro por fórmula, o ya sabemos hallar por tablas. Ojo, te estoy enseñando cada propiedad, te estoy enseñando, ya sea por fórmulas o ya sea por tablas, ¿eh? Yo no quiero ninguna excusa para que no puedas desarrollar todos los problemas que vamos a ver. Recontra sencillo. Elemento inverso, también muy cotizadito en los exámenes de admisión, ¿correcto? Muy cotizadito, en todas las universidades siempre están preguntando esto. Dice, para A pertenece al conjunto A, no pertenencia del inverso, tal que A, operador inverso de A. Esto, mira, en resumen de esto lo que vamos a sacar, dice que A, operador A inverso, va a ser igual al elemento neutro. Esto nada más me importa a mí. De todo eso, mira, me dice que A, operador, el inverso, es igual al elemento neutro. Entonces nos piden en este ejemplito de acá, dicen que A, operador, B es igual A más B menos 2, y nos piden el inverso de todo ello. El inverso de todo ello. Además sabemos que A inverso, dice, es igual al inverso de A. Ya sabemos, ¿no? Que la de A, su inverso es A, el inverso. Listo, a ver, vamos a ver, profe. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, hallaremos su elemento neutro. ¿Correcto? Su elemento neutro. ¿Cómo hallamos su elemento neutro? Acá está para hallar su elemento neutro. Acá en esta parte. Se verifica que la operación sea conmutativa. Listo. Conmutativa. Se busca el elemento neutro. Aplicamos la teoría del elemento inverso. Vamos por el elemento neutro. Acá tenemos una cosita. Listo, acá la hallamos. También sabemos que A, operador B, dice que es igual a A más B menos 2. Nos piden el elemento neutro. Sabemos que A, operador, elemento neutro. ¿Te acuerdas de esto? Es igual a A. Listo, acuérdate bien, ¿eh? Si no te acuerdas muy bien que de dónde estoy sacando esto, retrocede un poquito. Uno antes, ahí está cómo se halla el elemento neutro. Esto es igual a esto, esto es igual a esto, reemplazando, esto sería A más neutro, más el elemento neutro, menos 2, todo va a ser igual a A. Acá, H, se va, entonces elemento neutro va a ser igual a 2, listo. Ya tenemos el elemento neutro. Acá, A operador, elemento neutro, es inverso de neutro, es igual a esto. Nosotros lo vamos a considerar la otra partecita que te decía de acá, ¿no? Esto lo vamos a traer, ¿ya? Listo, para que me puedas entender mejor. Todo vamos a trabajar en función de... Nosotros sabemos que A, operador, con el inverso, ¿a qué te da? ¿A qué te da? Al elemento neutro.
O sea, en este caso sería el elemento neutro, que sería 2. Lo voy a poner elemento neutro, ¿ya? Listo, elemento neutro. ¿Está bien? Listo. Lo cambiamos de colorcito. Entonces, A, operador, elemento inverso, ¿a cuánto te va a dar? ¿A cuánto te da acá? Elemento neutro, que es igual a 2. ¿Sí o no? Elemento neutro, que es igual a 2. Además sabemos nosotros, profe, que esta operación lo voy a traer de arriba, que A operador B dice es igual a más B menos 2, ¿correcto? No te olvides de esto. Igualito, ¿no? Lo primero es igual a lo primero, lo segundo sería igual a lo segundo. Esto vale A de acá, esto, y B sería esto, para poder reemplazar. Entonces va a ser acá, A, ¿no? Sería A, dice, más elemento inverso de A, menos 2, va a ser igual a 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Listo? ¿Está bien o no? Listo. Entonces, profe, ya estamos reemplazando esto. Esto pasaría a sumar. Ya estamos en más. El elemento inverso sería igual, esto pasa sumando, 4, pero A, ¿cuánto valía por ahí? A, ¿cuánto valía? Nos decía, esto sería igual a 4. A inverso, esto pasa sumando, esto sería más 4, ¿no? Más 4. ¿Qué más tenemos como dato por ahí? ¿Qué más tenemos como dato? ¿Qué nos están pidiendo a nosotros? Nos piden 3, ¿no? Ya tenemos, esto todavía lo dejamos en un ladito, ¿ya? Lo dejamos en un ladito, ¿correcto? Tenemos como datito esto. Entonces, a nosotros lo que nos piden, ¿no? Vamos directo a esto, ¿ya? Directo a esto. Vamos directo a esto, a lo que nos piden. Nos piden 3 inversos, 4 inversos, 6 inversos. Entonces, lo que voy a hallar acá, en este caso, voy a hallar acá, va a ser A, entonces sería 3, porque me piden, operador, 3 inverso, va a ser igual a 2, ¿correcto? Ya con números. Esto olvidemos un momento. Con números, de frente a lo que me está pidiendo. Entonces, esto reemplazando en esto de acá, esto reemplazando acá, sería, cambiamos de color, a ver, para que me puedas entender mejor. Sería 3 más 3 inverso menos 2 va a ser igual a 2. Acá 3 inverso sería igual, por acá lo traemos, 3 inverso va a ser igual, esto pasa sumando, sería 2 más 2, 4 pasa restando, 3 inverso vale 1. Listo, por acá lo traemos el otro. A ver, me vas a entender mejor ahorita, ¿ya? No te preocupes, ¿ah? No te preocupes, ahorita me vas a entender. Vamos a hallar 4 inverso, a ver, 4 inverso, ¿correcto? Mira, tenemos dos casos. Nuevamente te voy a explicar para que me puedas decir. El dato que nos dan que A operador B, sabemos que A más B menos 2 es igual a todo ello, ¿está bien? Eso sabemos. El otro dato que ya habíamos hallado con el elemento neutro, sabemos que A operador A inverso dice es igual a 2. Entonces, cambio de A, voy a poner lo que me piden, lo que me preguntan en este caso. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando en este caso? A, ¿cuánto voy a hallar? 4. Sería 4, sería operador 4 inverso, ojo, estoy reemplazando el 4 nada más, va a ser igual a 2. Esto, el primero, y esto es el segundo. Reemplazo ahí. Sería 4 más 4 inverso, ¿sí? Correcto, menos 2, va a ser igual a 2. 4 inverso de acá, pasa sumando 4, 4 se va, esto sería 0. Entonces, el mismo caso, mira, ve, no me has entendido, quizá muy bien, uno más lo voy a hacer, para que me puedas entender y queda claro para ti. Por acá, el 6 inverso, me piden 6 inverso. Entonces, en esto que es A operador, A inverso que tenemos, que es igual a 2, reemplazo. Sería 6, con número 6 voy a reemplazar, operador, acá está 6, operador, 6 inverso, va a ser igual a 2. Y esto reemplazas en cada uno, pues, en esta ley de formación de acá, mira, el moradito sí. Entonces, esto va a ser 6 más 6 inverso, dice menos 2, va a ser igual a 2. Acá 6 inverso va a ser igual a negativo 2.
yo tengo el inverso de cada uno de ellos. ¿Correcto? Yo tengo el inverso. Entonces, si yo tengo el inverso, profe, me faltaría uno nada más, el último. El último de los casos para explicarte bien todo lo que es la teoría. En tablas. ¿Cómo voy a hallar el elemento inverso en tablas? ¿Cómo voy a hallar el elemento inverso en tablas, profe? En tablas, simplemente sería 1, 3, 5, por ejemplo acá, y acá tengo 1, 3, 5. Lo primero que voy a hallar es el elemento neutro. El elemento neutro. El elemento neutro, ¿correcto? El elemento neutro. ¿Cuánto sería el elemento neutro? 1, 3, 5, 7, acá está igual de arriba. 1, 3, 5, 7 está acá igualito. El elemento neutro, ¿cuánto sería? 7. Listo. Lo que me piden E va a ser igual. Lo que me pide E. ¿Qué me pide? E me está pidiendo el 3 operador 5 inverso. Lo voy a copiar todo. Operador 1 inverso. Operador 7 inverso. ¿Está bien? Todo. Operador 7 inverso. Listo. Ahí está, espero se pueda notar bien. E va a ser igual. Acá no hay nada más, no hay nada que hacer acá. Acá es simplemente 3 operador, acá me piden 5 inverso. ¿Cómo voy a hallar, profe, el inverso? Presta atención. 5. Busco el 5. Aquí está el 5. Mira, presta atención, ¿eh? 5. En esta fila voy a buscar el elemento neutro. ¿Cuánto es el elemento neutro? 7. Aquí está el elemento neutro. ¿Con quién te dio? Con 1. Entonces, 5 inverso va a ser igual a 1. Operador. 1 inverso. Aquí está 1. ¿Dónde está el elemento neutro en esta fila? Acá. ¿Con quién te da? Con 5. Entonces, 5. Operador 7. Todo inverso. Y todo 7 inverso. 7. En esta fila, ¿dónde está el elemento neutro? Acá. ¿Con quién? Con 7. ¿Sí o no? Entonces sería 7. Listo. E va a ser igual. E va a ser igual a 3 operador 1. 3 operador 1, ya sabes. 3 operador 1, 5. Ya esto, ya lo estoy haciendo las tablas. Acá no hay nada. 5 operador 7. 5 operador 7 es 5. 5 inverso. 5 inverso es 1. Listo. Operador 7. Entonces E va a ser igual a 5 operador 1, ya tú sabes, 7 operador, baja el 7, 7 operador 7. E va a ser igual 7 operador 7, ¿cuánto sería? La respuesta sería igual a 7. Si no me has entendido muy bien, no te preocupes. Ahora vamos a entrar a la resolución de los ejercicios. En esos ejercicios, ¿correcto? A ver, acompáñame a ver todo lo que es la parte práctica, la resolución de los ejercicios. Muy bien, mira, ya hemos visto todo lo que es la parte práctica, ya desarrollamos todo la teoría. Entonces, profe, es momento de poner en práctica todo lo aprendido, desarrollando algunos problemitas. Mira, los problemas vamos a ir graduando poco a poco. Vamos a empezar, como te dice, ¡hey, profe! ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar nivel DAO, vamos elevando nuestro Ki Saiyajin poquito a poquito hasta llegar a nivel Dios, ¿correcto? Un montón de problemas. En este día, en el capítulo de operaciones matemáticas, entonces fácil, profe. A ver, vamos a ver, ¿ya? Listo, entonces, profe, a ver, ¿cómo veríamos el primer problemita? Vamos a sacarlo por partes, no hay problema. Acá me dice primero, mira, el 4 operador triángulo 2. El 4 operador triángulo. Entonces, estaríamos en este caso, mira, en MN. Entonces no hay problema. Esto sería entonces, esto sería el valor de M y esto sería el valor de N. Si ya tenemos el valor unitario, entonces ¿dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar en su ley de formación. Su ley de formación es el que está detrás de la igualdad, acá. Ahí, entonces esto sería, vamos a reemplazar en M cuadrado menos M por N. Listo. Ahí vamos a reemplazar. Profe, ¿y cuánto vale M? Ya tenemos ahí los valores.
lo cambiamos de colorcito. M sería 4, esto sería 4 elevado al cuadrado menos M, que vale 4, todo por N, que vale 2. 4 al cuadrado, 16, 16 menos 4 por 2, el osito moroso, esto me queda 8. Listo, no hay problema, profe. Vamos con la otra parte. La otra parte, ¿qué me falta? Acá, el 1, operador negativo 2. El 1, operativo negativo 2. Listo. Igual, la primera parte es igual a la primera parte. Entonces, esto es M. Ojo, estamos en el triángulo. Y esto es N. Reemplazado en la ley de formación en M cuadrado menos M por N. Entonces, reemplazando, eso sería igual. Sería igual M, que vale 1. 1 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado está menos M, que vale 1, por N, que vale negativo 2. ¿Listo? Esto sería 1. Menos por menos, más 1 por 2, 2. Sería 1 más 2, esto sería igual a 3. ¡Qué fácil, profe! Entonces, mira, acá hacemos la rayita si deseas. Estamos ahí, mira, profe. A ver, vamos a probar. Vamos a reemplazar y vamos a decir lo que nos queda, ¿no? Ya en este ejercicio nos queda, profe, ¿qué nos va a quedar? A ver, listo. La primera parte, esto de acá, mira, yo lo hallé. Aquí está, ¿cuánto me salió? El osito moroso. Aquí está. Baja el operador círculo. El 1 operador negativo 2, ¿cuánto me sale? 3. Listo. Ya está. No hay problema, lo cambiamos de colorcito, uno lindo y hermoso como tu profe. Entonces ya estamos en el operador círculo. Esto es el primero, ¿correcto? Esto sería el segundo. Acá está el primero, el segundo. Entonces esto sería A y de acá sería B. Y reemplazado nuevamente en la ley de formación. Cuando es círculo dice vamos a reemplazar en esto. En A por B menos B elevado al cuadrado. ¿Listo? A por B. ¿A cuánto sería? A vale el osito moroso. Por B, que vale 3, menos B elevado al cuadrado. B, que vale 3 elevado al cuadrado. Esto sería 24. 24 menos 3 al cuadrado, que vale 9. Esto sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 15. Listo. Y eso sería la respuesta, ¿no? Nosotros entonces, emocionados hasta las lágrimas, oye, sin llorar, ¿ah? Entonces, ¿cuál marcaríamos? La alternativa B, que sale igual a 15. Mira, como te digo, ¿eh? Profe, ya qué fácil es RM, seguro estás diciendo. Oye, desgraciado, mira, escucha. Recién estamos nivel DAO. Vamos a elevar nuestro ki poquito a poquito. No te preocupes, ya te dije ya. A ver, vamos al siguiente ejercicio. Facilito. Recontra facilito. Faciluca, profe, como dicen. Recontra faciluca. Mira, ve. El primero es igual a primero. De acá ya tengo el operador, mira. A tercios operador B cuartos es igual a B más B más A más B. Y me dicen hallar dos signos. La primera parte es igual a la primera parte. La segunda parte es igual a la segunda. Aunque suene ridículo, nosotros tenemos que trabajar de esa manera. Entonces, A tercios va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2. Entonces, A de acá va a ser igual. El 3 lo que está dividiendo pasa multiplicando, A vale 6. Por acá, B cuartos es igual a 5. Lo que divide la desgraciada, ¿cómo pasa? Pasa multiplicando. B va a ser igual a 4 por 5, esto sería igual a... Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B. ¿Y dónde reemplazado, profe? ¿Dónde reemplazado? Reemplazado en la ley de formación. ¿Y cuál es su ley de formación? AB más A más B. Ya pues, profe, no te pases. Mira, qué malo eres, profe. A valdría 6 por B, que vale 20, más A, que vale 6, más B, que vale 20. ¿Correcto? Listo, esto sería igual a 120. Esto sería más 26. Esto sería igual a 146. Qué fácil, mira, ve. Emocionado hasta las lágrimas, entonces, nuevamente. Oye, ¿cuál vas a marcar?
vas a marcar la alternativa B de burro, B de beso. ¿Correcto? Listo. Siguiente problemita. Problemita número 3. A ver, lúcete, tiburón. ¿Cómo harías en el problemita número 2 que recontra faciluca? Lúcete. Dice, M operador N es igual a M cuadrado más N, M cuadrado entre 2 más 3. Calcular 4, operador 5, operador 6. Uy, uy, uy. Se va 2002 operadores. ¡Qué bestia! Oye, mira, 2002. Grandazo, profe. Pucha, qué feo, ¿no? Imagínate, si ves algo grande, ¿qué harías? Cállate, oye, demonio, no pienses eso. Profe, haría lo más fácil. ¿Por qué tenerlo miedo? Mira, en M, operador N, estoy copiando de arriba, dice que es igual a M cuadrado entre 2, todo más 3. Listo. Nada más, si tú te percatas, en su ley de formación, solo está interviniendo el M, no hay el N. Y en tu E, tú sabes que el primero, lo cambiamos de colorcito para que puedas verlo mejor, tú sabes que el primero es igual a M, y todo el que le sigue, esto sería igual a N. Pero no me importa, pues, profe, el valor de N, porque no voy a reemplazar. Simplemente el valor de M es igual a 4. Si ya tengo, entonces, ¿dónde reemplazo? En su ley de formación. En M cuadrado entre 2, todo más 3. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería 4 elevado al cuadrado entre 2, todo más 3. ¡Ah, qué fácil, profe! Ya está. 4 cuadrado, 16. 16 entre 2 sería el osito moroso. El osito más 3, ¿cuánto sería? 11. Listo, profe. Listo, el 11. Y eso sería la respuesta. Imagínate, ¿no? Tú ya estabas pensando, profe, ¿qué voy a hacer? ¡Es grande! ¡Profe, no me gusta grande! ¿Quién sabe, sí o no? Entonces, profe, emocionado hasta las lágrimas, vas a marcar la alternativa de dedo. Mira, ve, qué fácil. Problemas tipo admisión. Oye, problemas tipo examen de admisión. Lúcete, ¿ah? Problemita número 4. Acá no hay nada, simplemente operativo. Lo estamos poniendo porque vi en un examen de admisión algo similar. Lo estamos poniendo. Me piden calcular el x cuadrado 5. Para esto primero tengo que hallar x. Me dan dos cosas, ¿no? Me dan esto de acá y me dan esto de acá. Por ende, que p es igual a 3 y mi h cuánto vale x. Y reemplazo acá, ¿no? Voy a reemplazar. ¿Dónde? En p más h más 15, todo entre 2. Ahí voy a reemplazar. Entonces, ¿cuánto sería? ¿P cuánto vale? P vale 3. Más H, ¿cuánto vale? X. Más 15, todo entre 2. Todo entre 2. ¿Y todo es igual a cuánto te dice? Y todo es igual a 14. Ya está. Fácil. Esto va a ser X. Más 15 más 3, ¿cuánto sería? 18. Sería 2 por 14, sería 28. Pasa restando la desgraciada. 28 menos 18, ¿cuánto sería? 10. Entonces, x vale 10. ¿Sí o no? Pero recién tenemos el valor de x, ¿ah? Ojo, no te emociones mucho todavía. Acá nos dicen calcular esto. Si nosotros reemplazamos, esto sería simplemente, vamos a probar el pulso, a ver. Cuadradito de 10 elevado al cuadrado sería 100, ¿no? Y acá sería cuadradito de 5. ¿Listo? Quizás no se nota bien. Entonces, igualito, ¿no? Mira, ve. Entonces, esto de acá, P, de acá lo voy a poner, lo cambio de colorcito mejor, un poquito más oscurito para que puedas ver. Entonces, de esto voy a sacar que P va a ser igual a 100 y H va a ser igual a 5. ¿Correcto? Y una vez que tengo esto, reemplazo en su ley de formación. En P más H más 15, todo entre 2. Listo. Ya está. Todo entre 2. Listo.
Ya está. Cambiamos de colorcito, a ver, para que se vea mejor, más bonito, lindo y hermoso como tu profe. Entonces, P, ¿cuánto saldría? P, ¿cuánto vale? P vale 100, más H, que vale 5, más 15, todo entre 2. Facilicua, faciluca, ¿cuánto sería? Sería 120 entre 2, esto va a ser igual a 60, listo. ¡Qué fácil! Mira, ve. Profe, ¡qué fácil ha sido la resolución de todos estos problemitas, profe! Ya estoy en el problemita 4 y mira, ve. Hasta el momento fácil, ¿ah? Fácil. Vamos con el siguiente problema, ve. Vamos a elevar un poquito nuestro ki, Saiyajin, a ver. Vamos a elevar un poquito nuestro ki. ¡Ah! Problema interesante. Chévere, profe. Ya elevamos un poquito nuestro ki. Oye, Saiyajin, estamos elevando. Nos dicen que el operador triángulo de X es igual al triángulo de X menos 2 más el osito. Además, el triángulo de 1 es igual a 2. Aquí está, el triángulo de 1 es igual a 2. Y nos piden calcular el triangulito de 7 más el triangulito de 9. Eso es lo que nos piden. Entonces tenemos que tratar de buscar estos dos, del 7 y el 9, teniendo estos datos. Si yo a X, por ejemplo, le pongo 3, ¿qué pasaría si a X lo pongo 3? Mira, para X igual a 3. ¿Por qué 3, profe? ¿Y por qué no otro número? ¿Por qué? Porque 3 menos 2 en este triángulo de acá, ¿cuánto sería? Triangulito de 1. ¿Y triangulito de 1 cuánto vale? 2. Ya está. Es por ello que estoy buscando mi conveniencia. Entonces, triangulito de 3 va a ser igual. Estoy poniendo a... que X vale 3, esto sería 3 menos 2, esto va a ser más el osito moroso. Triangulito de 3 va a ser igual al triangulito de 1, la primera parte lo voy a hacer despacito para que me puedas entender, más el osito. Mira, quiero que me entiendas nuevamente, a X le estoy poniendo 3, ¿para qué? Buscando el dato que tenemos, este dato tiene que ser vital para nosotros. Triángulo de 1 vale 2. Entonces, ¿por qué lo pongo 3? Busco mi conveniencia. 3 menos 2, ¿cuánto vale? 1. Y ya tengo el triángulo de 1. Es por ello. Entonces, el triangulito de 3 va a ser igual. Triangulito de 1, ¿cuánto vale? Como dato, ya tenía que vale 2. Esto va a ser 2 más el osito moroso. Entonces, el triangulito de 3 va a ser igual a ¿cuánto? A 10. Ya tengo el triangulito de 3, mírame. Entonces, fácil, profe, ya está ya. Ya está. Ahora, ¿qué vas a hacer? Como dato, ya tienes triángulo de 1, ya tenías. Ahora, mira, ya tienes el triángulo de 3. Entonces, tienes que utilizar el triángulo de 3. ¿Cómo sería? 5 menos 2, ¿cuánto vale acá? 5 menos 3, ¿cuánto? Perdón, 5 menos 2, ¿cuánto vale? Triangulito de 3. Ah, entonces, para X igual a 5... ¿qué va a ser? Triangulito de 5 va a ser igual al triangulito de 5 menos 2, que sería 3, más el osito. ¿Correcto? Triangulito de 5 va a ser igual triangulito de 3, que vale 10, más el osito moroso. Triangulito de 5 va a ser igual al 18 moroso. Ya tengo triangulito de 5, entonces tengo que dar utilidad a ese dato que tengo acá, al triangulito de 5. Igualito, ¿no? ¿Cómo sería acá para este caso? Lo voy a trazar acá para que no te confundas. Entonces ya, acá X ya no valdría. ¿Cuánto valdría? Valdría 7 menos 2. 7 menos 2, ¿cuánto es? 5, ¿sí o no? Entonces, el triangulito de 7, ojo, para X igual a 7, lo voy a poner para que no te confundas, va a ser igual al triangulito de 7 menos 2, que sería 5, más el osito moroso. Triangulito de 7 va a ser igual. Triángulo de 5, ¿cuánto vale? 18. Más el oso, ¿cuánto sería? 26. ¡Ah! ¡Ay, ah, profe, mira! Entonces ya tengo, mira, ya tengo el primer caso. Triangulito de 7, que vale 26. Eso es lo que me están pidiendo. Más. Ahora me falta triangulito de 9. Entonces, para X igual a 9,
lo que me va a quedar en la ley de formación igual, me imagino a estas alturas, ya me estás entendiendo. Triangulito de 9 va a ser al triangulito de 9 menos 2, que sería 7, más el osito moroso. Triangulito de 9 va a ser igual, triangulito de 7, que vale 26, más el osito moroso. ¿Correcto? Triangulito de 9 va a ser igual a ¿cuánto? 26 más 8, ¿cuánto sería? Sería igual a 34. Ya tengo el triangulito de 9. Triangulito de 9 vale igual a 34. Entonces, mira, profe, entonces, para la resolución es fácil. Lo cambiamos de colorcito, uno lindo y hermoso, como tu profe ya te dije. Entonces, a ver, ¿qué le podemos poner? Este colorcito de amarillo. A ver, espero se note. La suma de ellos dos, 26 más 34, ¿cuánto sería? 60. Listo. Eso es lo que me está pidiendo. ¡Qué faciluca, profe! ¡Qué faciluca! Emocionado hasta las lágrimas, yo pensando en mi profe Osito Morocho, lo que me está enseñando, marco la alternativa DDD. ¡Listo! ¡Qué fácil! Mira, profe, ya estamos problemita 5. Problemita 6. Oye, Saiyajin, estamos elevando tu ki poquito a poco, ¿eh? Estamos elevando tu ki. Mira, ve. Ahora ya tenemos esto. ¿Y cómo haríamos esto, profe? A ver, vamos a cambiarle un colorcito, ¿ya? Un colorcito, a ver. A ver, vamos a trabajar con rojito. Me piden E. Me piden E, que es el triángulo de X. Pero triángulo de X, aquí está, pues, hermano. Aquí está. Entonces lo reemplazo directo por todo esto. Triángulo de X, que sería X menos 1 elevado al cuadrado más M menos. Mira, lo voy a cambiar de colorcito para que me puedas entender mejor. El triangulito, lo que me falta de acá es X más 2. Nosotros por un momento solamente vamos a imaginar que esta X, todo lo que está dentro del triángulo, es igual a todo lo que está dentro del triángulo. X, entonces, ¿cuánto vale? Aunque suene rico, imagina, X es igual a X más 2, reemplazas. Mira, ¿para qué? Para X, ¿cuánto valía? Todo lo que está dentro, X más 2. Entonces sería X más 2 menos 1 elevado al cuadrado más M. Listo, acá ¿cuánto te quedaría? X más 1 elevado al cuadrado más M. Listo. Entonces, profe, cambiamos el colorcito, igual rojo, estuvimos trabajando por acá. Entonces, este va a ser, ¿cómo va a ser? Va a ser X más 1 todo elevado al cuadrado más M. ¿Listo? Y todo está dividido entre X. ¿Listo? E va a ser igual. ¿Listo, profe? Ya mira, lo estoy hallando. Tú puedes aplicar por ahí tu álgebra. Puedes aplicar tu álgebra. O simplemente puedes hacer quizá por ahí una diferencia, algo que se puede ir. O prácticamente hayas tu binomio elevado al cuadrado, ¿no? Esto sería el primero elevado al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, que es 1. Más m menos, lo vamos a poner acá, el primero elevado al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado más m. Ojo, todo está entre paréntesis y todo esto está entre x. Listo, cambiamos de colorcito. Entonces, profe, el valor de e va a ser igual, lo vamos a copiar primero todo, no te preocupes. Mira, vamos a copiarlo todo. Esto sería x elevado al cuadrado menos 2x más 1 más m. Esto va a ser menos x elevado al cuadrado, porque el negativo afecta a todos, menos 2x menos 1 y menos m. Y todo va a ser entre x. Listo, ya está. Oye, ya está. El valor de e va a ser igual. Se va la desgraciada, mira, ve. Se van las desgraciadas. Lo que me queda arriba,
lo que me queda arriba va a ser menos 2x. Menos 2x, ¿cuánto sería? Menos 4x. ¿Sí o no? Menos 4x todo entre x. Aleluya, profe. Mira, alabado sea el Señor. Oye, hijo del demonio. ¿Por qué? Porque ya es facilito. Acá x con x se va. Entonces, emocionado hasta las lágrimas, tu e va a ser negativo 4. Lo cambiamos, si deseas, la forma del 4. ¿Correcto? Y eso sería tu respuesta. Emocionado hasta las lágrimas, cambias tu color y vienes. Oye, no derrame muchas lágrimas porque mi alternativa va a ser la C. Listo. Ojo, preguntas tipo examen de admisión y vamos elevando nuestro QI poquito a poquito con la resolución de los ejercicios. ¡Qué fácil, profe! Vamos con el siguiente ejercicio. Esto vino en el examen de admisión. Esto estaba en el examen de admisión. Clarito lo tengo. Lo tengo aquí todavía. Me están pidiendo esta vaina. Me piden calcular esta vaina. Mira, calcular todo ello. En función de P4 entre P2. Y me dicen además que P de XY va a ser igual a PX menos PY. Entonces, como tiene que ver algo el 4 y el 2, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si yo lo pongo al P4? O sea, al P4. A ver, vamos a ponerlo al P4. ¿Listo? El P4. O sea, el 4. Pero el 4 también yo lo puedo poner como 4 entre 2. O perdón, acá. En este caso, entonces, lo pondríamos como 2, ¿no? Como 2. A ver, rectificamos esto. Hay que buscar un P2, a ver. Un P2, listo. A ver, un P2. El P2 es lo mismo que decir P de 4 entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2. Claro, pues, oye. ¿Sí o no? 4 entre 2 es igual a 2. Lo de arriba es igual a lo de arriba. O sea, esto, mira, percátate. El amarillito. Y el de abajo es igual al de abajo. ¿Sí o no? Entonces, teniendo ello, ¿dónde vas a reemplazar? Vas a reemplazar en P de X menos P de Y. ¿Correcto? Mira, entonces, P de 2 lo estoy trayendo a lo mismo que decir, vuelvo a repetir, P de 2 estoy poniendo porque estoy trabajando con P de 4, P de 2, es lo mismo que decir 4 entre 2. Esto sería entonces, esta igualdad sería P de X, sería P de 4 menos P de 2, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto era? Y esto era P de 2, ¿correcto? Y esto viene sumando, ¿sí o no? Esto viene sumando, sería 2 veces P de 2 va a ser igual a P de 4, listo. Si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. 2 va a ser igual a P de 4 entre P de 2. ¡Hijo mío! ¡Mira! ¿Cómo sería esto? ¡Ah, profe! Mira, alabado sea el Señor, hijo mío. ¿Por qué? Porque la respuesta ya lo tenía en esta operación. ¿Por qué? ¿Qué me piden a mí, oye? Me están pidiendo mi P de 4 entre P de 2. ¿Y qué hay? El P de 4 entre P de 2. Ah, ¿y cuánto te salió? 2. Emocionado hasta las lágrimas nuevamente, tú vas a marcar la alternativa C de casa. Ya está, mira, el 2. ¡Qué fácil! ¿Tú qué estabas pensando seguro por ahí, profe? ¿Cómo puedo hacerlo por acá? ¿Puedo buscar otra solución? ¿Puedo hacer otro? No te preocupes. Llegó tu salvador, tu profe oso, ¿no? ¿Correcto? A ver, vamos a ver otro ejercicio. También interesante. Yo, a ver, voy a verlo. Acá parece un poquito más de álgebra, creo. A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Me dicen que E se va 4 operador, se va hasta el infinito y más allá. Ah, no te lo puedo creer. Al infinito y más allá. Y si tú le sumas a infinito, 1, ¿cuánto será? Seguro por ahí, infinito más 1, profe. Oye, no seas así, pues. Si tú le sumas a infinito 1, sigue siendo infinito.
Y si tú le restas a infinito, 1, ¿cuánto será? Sigue siendo infinito. Entonces mi valor de E, ¿qué te parece si lo voy a poner así? Mira, esto va a ser 4, operador, estamos cambiando el 4, mira, operador, raíz de 4, 1 más lo voy a agregar. 4, raíz, ¿correcto? Van a perdonar el pulso. Ya te dije, la nueva tecnología se hace presente en esta clase, las tabletas digitales estamos utilizando, y esto se va hasta el infinito, ¿correcto? Mira, ¿no te has dado cuenta cuántos 4 tiene E? Tiene 3 4 y infinito, ¿y no sería lo mismo que esto? ¿No sería lo mismo? ¿Sí o no? Tiene 3 raíces de 4 hasta el infinito. Entonces, esto sería igual a E. ¿Sí o no? A ver, date cuenta, oye demonio. Entonces, lo que me va a quedar E va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 operador E. Listo. Se acabó el problema. Inclusive, lo puedes hacer un poquito mejor. Esta raíz, ¿cómo pasa? Como potencia, E elevado al cuadrado va a ser igual a 4 operador E. Listo, lo dejamos sin raíz. Entonces, profe, mira, ya sabiendo mi parte algebraica, sabiendo, tengo acá un datito que me dan, como datito me dan, mira, que M operador N, no te olvides de eso, por gusto no nos van a dar, ¿sí o no? 2N elevado al cuadrado menos 3M, me dice. Lo primero es igual a lo primero. Cambiamos de color para que te puedas dar cuenta. Oye, date cuenta, mira, ve. Esto es igual a esto. Y esto va a ser igual a esto. ¿Sí o no? Están en el mismo operador. Entonces, M vale 4 y N vale N. Si yo reemplazo, va a ser 2E elevado al cuadrado menos 3 por M. M que vale 4. Listo. Y todo dice esto es igual a E elevado al cuadrado. ¡Ah, qué fácil, profe! ¡Ah, profe, mira! Entonces esto sería 4E elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 12 va a ser igual a E elevado al cuadrado. Listo. Full álgebra. Esto pasa restando. Esto sería 3E elevado al cuadrado. Pasa con posi. Esto sería 12. El 3 divide. Entonces, el 3 divide, esto va a ser igual a 4. Ya, pues, no te pases. ¿Sí o no? Si está con potencia, pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4, E va a ser igual, entonces, a 2. Se acabó el problema. E sería igual a 2. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden el valor de E. No llores, hijo, no llores. Por favor, no estés llorando. Te estás engriendo, seguro, por ahí todo el día. Emocionado hasta las lágrimas, ¿qué voy a poner? Voy a poner la alternativa B de burro, B de beso. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya estamos, mira, estamos viendo todos los modelitos, ¿sabes? Todos los modelos de ejercicios. Profe, a ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, nos dan dos datos. Muy bien. Yo ya sabo que todo lo que está dentro del círculo es igual a todo lo que está dentro del círculo. Entonces, voy a decir que X es igual al triángulo, al triángulo de X. ¿Y dónde he reemplazado? ¿Dónde he reemplazado? Voy a reemplazar en la ley de formación. ¿Cuál es su ley de formación? X cuadrado menos 1. ¿Correcto? Del círculo, su ley de formación, aquí está. Voy a reemplazar. Cambio de X, ¿qué va a ir? X ya vale triángulo. Triángulo de X. Entonces, si yo reemplazo, va a ser el triángulo de X elevado al cuadrado menos 1, va a ser igual a todo aquí. Todo esto, pues, va a ser igual a X, todo por X más 2. ¿Y para qué estoy haciendo todo ello, profe? ¿Por qué? Porque acá me están pidiendo, mira, acá, presta atención, me están pidiendo el triángulo de 3. ¿Sí o no? Y no tengo un operador. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido por acá operador triángulo de X, que sea 5X más 2, por ejemplo?
Al toque, X valía 3 reemplazaba, pero no tengo esta opción. Es por eso que estoy buscando ella. ¿Correcto? Entonces, el triángulo de X al cuadrado, esto va a ser X, lo dejamos así nada más. X más 2 y el 1 pasa sumando. Si está como potencia, pasa como raíz. Triángulo de X va a ser igual a la raíz cuadrada de X todo por X más 2, todo más 1. Listo, la raíz cuadrada. Se acabó el problema. Se acabó, se acabó, se acabó. ¿Sí o no? Entonces, profe, voy a tener el triángulo de 3 que me pedían arriba. Triángulo de 3. El triángulo de 3 reemplazado va a ser 3 todo por 3 más 2, todo más 1. Y esto sería la raíz cuadrada. Entonces, el triángulo de 3 va a ser igual 3. 3 más 2, saca tu calculadora. A ver, lúcete, tiburón. 3 más 2 sería 5 por 3, 15 más 1, 16. ¿Sí o no? 16. Y la raíz cuadrada del 16, ¿cuánto sería? 4. Listo. Ya tengo el triángulo de 3. Esto de acá ya me va a quedar de este tipo. Ya me queda simplemente un triangulito, porque tenía dos triángulos, el triángulo de 4. Todo más, la bolita ya puede reemplazarla. La bolita simplemente reemplazas acá. ¿Cuánto vale la bolita? La bolita vale 2, x vale 2. Sería 2 elevado al cuadrado menos 1. Esto sería igual a 3. Ahí está, más 3, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, todo sería elevado al cuadrado. El triángulo, por ejemplo, profe, el triángulo que quiero hallar de 4, ¿cuánto será el triángulo de 4? A ver, voy a buscar el triángulo de 4 igual, acá nada más reemplazando, en la ley de formación. Sería la raíz cuadrada, acá mira, sería 4, todo la raíz cuadrada, todo por 4 más 2, todo más 1. ¿Listo? Eso sería respecto a 4. ¿Cuánto sería? 4, esto lo vamos a trazar porque no quiero que te confundas. Sería 4 por 2, 6, por 4, 24, más 1, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Sería 5 más 3, todo elevado al cuadrado. ¡Lúcete, tiburón! 5 más 3 sería el osito moroso. El osito moroso elevado al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería 64. ¡Qué facilona! ¡Qué facilona! Mira, profe, qué fácil. Emocionado hasta las lágrimas, voy a escoger mi color amarillo patito, amarillo yello. ¿Qué dice, profe? ¿Qué voy a marcar? La alternativa A de animal. Oye, animal, mira, la alternativa A. Listo. Pasamos al siguiente problemita. Ya se acerca el final. Mira, profe, voy a ver la alternativa, la preguntita número 10. ¡Ah! Estamos elevando nuestro ki, profe. Ya no estamos nivel Dao, ya estamos nivel Saiyajin 3. Mira, ya nos dan de varios operadores, nos dan hasta hallar un solo operador. Ah, profe, ya está bravo, ¿eh? Nada es difícil, ¿no? Tú sabes que todo es fácil para nosotros. Estás con el dios del RM, entonces facilito para ti. Cuando tienes este tipo, escúchame bien, vamos a buscar, esto tiene la forma de esto, mira. Esto tiene, esto de acá, ¿qué tiene la forma? ¿Qué tiene la forma? Esto tiene la forma, de una constante multiplicado por una variable x menos una constante b. Ahí está, tiene la forma, ¿sí o no? Entonces, mira, por acá lo voy a poner. Cuando yo tengo, dice, un solo cuadradito de x, tiene la forma de ax menos b, ¿correcto? Tiene la forma de eso. Entonces, profe, ¿y si sube un cuadradito y se aumenta un cuadradito, por ejemplo, porque me están pidiendo de 3, y se aumenta un cuadradito, ¿cómo será? Será a, pero x era igual a qué? A todo esto. Entonces, cambio de esta x va a ir a x menos b. No te olvides, ¿ah? Ojo, a ver, no me estás entendiendo quizá muy bien. Menos b.
Mira, X, ¿qué es? Vamos a cambiar de colorcito. Por pausado, a ver, profe. No entender ni bichi, profe. Cuadradito de X, un solo cuadradito, dice, tiene la forma de una constante por una variable menos una constante. AX menos B. Esto tiene la forma de esto, ya te dije. Pero esto está en función de 3. Vamos a llevar en función de X. Entonces, profe, X es igual a todo esto. ¿Correcto? Si ponemos un cuadradito en cambio de esta ecuación X, ¿X cuál vale? Todo ello. Cambio de X, estamos poniendo nuevamente todo esto. ¿Correcto? No te vayas a olvidar. Entonces, profe, entonces va a ser dos cuadraditos de X. Dos cuadraditos de X va a ser igual a cuadrado X menos AB menos B. Listo. Ya tenemos dos cuadraditos. Cambiamos de colorcito. ¿Y qué pasa si lo pongo tres cuadraditos? Tres cuadraditos. ¿A qué sería igual? Sería igual, mira, cambio de esta X, ¿qué va a ir? Este rojito que está. ¿Sí? Sería A cuadrado. A cuadrado. ¿Por qué? Cambiamos de colorcito. ¿Por qué? Todo, cambio de X, ¿qué va a ir? A X menos B. ¿Correcto? Ahí está. Y volvemos a su azulito normal. Dice que es menos todo esto todavía. Menos AB menos B. ¡Listo! ¡Se acabó, profe! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Sería A cubo X menos A cuadrado B. ¿Está bien? Menos AB menos B. Si desea, lo pone los tres cuadraditos lindos y hermosos, así como tu profe Osito Moroso. Lo pones así. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, esto sería igual, dice, ordenándolo, no hay nada que ordenar inclusive, ¿no? A cubo X, dice, menos, factoriza, si deseas de estos tres el menos, ¿qué te va a quedar? A cuadrado B más AB más B. Si deseas, puedes factorizarlo el negativo. O si no, no hay problema. Allá, profe, ¿y para qué chi has hecho todo esto? ¿Para qué? Para enseñarte esto, hijo. Si nosotros tenemos tres cuadraditos, acá tengo tres cuadraditos, mírame, tres cuadraditos. Tiene su variable X, tiene su variable X. Entonces las constantes son iguales. Entonces las constantes son iguales. Entonces A cubo va a ser igual a 64. Pasa como raíz cúbica, A va a ser la raíz cúbica de 64. A va a ser igual a la raíz cúbica de 64, sería igual a 4. Listo. Y su parte constante, ya hemos visto el que tiene la X, el que no tiene X, ¿cómo será? Menos 63 y menos todo esto. Entonces, A cuadrado B más AB más B va a ser igual a 63. Pero ya tengo el valor de A. Esto sería entonces 4 cuadrado, 16B más 4B más B. Todo va a ser igual a 63. ¿Está bien? Esto sería entonces 21B va a ser igual a 63. B de acá, que va a ser igual a ¿cuánto sería? B sería igual a 3. Ya tengo el valor de A y de B. Mira, profe, qué complicadito ha sido esta vaina, ¿no? Un poquito trabajoso nada más. Nada del otro mundo, ¿no? Estamos por acá. Lo vamos a poner por acá. Mira, lo cambiamos de colorcito. Entonces, voy a traer esto. Mira, ¿te acuerdas del primer cuadradito solo que te decía? De X, ¿qué forma tiene? Tiene, dice, la forma de AX menos B, te decía. ¿Sí? Listo. Entonces, el cuadradito de X va a ser igual. ¿A cuánto vale? A vale 4 por X menos B, que vale ¿cuánto? 3. Se acabó, se acabó, se acabó. ¡Listo! ¿Por qué se acabó? ¿Por qué? Porque nos piden a nosotros cuadradito de negativo 2. De negativo 2. ¿X cuánto vale? Menos 2. Se acabó. 4 por menos 2, menos 3. Entonces, el cuadradito de menos 2 va a ser igual. Menos 8, menos 3 sería negativo 11. Listo. Emocionado hasta las lágrimas. No llore, muchacho. Yo sé que ya está llorando. Emocionado hasta las lágrimas. ¿Qué vas a marcar?
vas a marcar tu alternativa C de casa. ¡Qué fácil, profe! ¡Qué bacán es el tema de operadores! Mira, ve. Vamos con el siguiente. Problemita número 11. Otro modelito ya. Ah, profe, pucha, de acá estamos elevando nuestro ki. De acá vamos a salir nivel Dios. Claro que sí. Primero, lo primero. Esto, yala. Yala. ¿Cuántos yalas? N. Va a ser igual la suma de números pares consecutivos. ¿Cómo sería la suma de números pares consecutivos? La suma de números pares consecutivos está dado N por N más 1. ¿Sí o no? Donde N, inclusive en este caso, sería igual a N último entre 2, ¿no? O si quieres lo podemos poner, para que no te confundas, esto lo dejamos en nada, ¿ya? Te vas a confundir. Lo vamos a poner entonces, cuadrito de N, la suma de esto es igual a X todo por X más 1. Cambio de N, para que no te confundas. Donde X llega a ser el último entre 2. ¿Correcto? El último entre 2. Entonces, el cuadradito de N va a ser igual, si reemplazo X, ¿cuánto vale? N medios. Entonces, esto sería N medios, todo por N medios más 1. ¿Correcto? Eso es lo que me quiere decir. Todo ello lo resumimos en esto. Entonces, profe, ¿cómo voy a hacer esto? Si ya tengo esta ley de formación, mira, esto es otro modelito de ejercicio. Espero me estés entendiendo, oye. Esto es lo mismo que decir, mira, el producto de dos números consecutivos, el producto de dos números consecutivos. Si tengo esto, ya me están acá lo que me piden calcular X, 42 me dice que tengo que multiplicar dos números consecutivos para que me den 42. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Sería 6 por 6 más 1. ¿Sí o no? 6 por 6 más 1. Si deseas lo podemos dejar ahí o puedes reemplazarlo. Acá, ¿cuánto sería entonces N? N valdría 2, ¿sí o no? 12. 12 entre 2. 12 entre 2. Eso valdría el valor de N. Pero mira, el producto de dos números consecutivos me da 42. Entonces, ¿qué pasa ya con los cuadraditos? Con los cuadraditos de 3X menos 11. Ya no va a ser 3 cuadraditos, simplemente va a ser 2 cuadraditos. Y ya no va a ser el valor de 6. Ya no va a ser el valor de 6. ¿Por qué? Porque me tendría que ser el valor de N. ¿El valor de N cuánto vale? El valor de N vale 12. Porque 12 entre 2, ¿cuánto es? Listo. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo. El producto de dos números consecutivos que me dé 2 sería 3 por 3 más 1. Sería 4. ¿Correcto? Entonces, ya no me va a quedar dos cuadraditos. Simplemente un cuadradito 3x menos 11. Acá 3 sería acá n. ¿Cuánto valdría para que sea 3? 6. Entonces sería igual a 6. Listo. Esto va a ser igual. El producto de dos números consecutivos que me dé 6 sería 2 por 3, 2 por 2 más 1. ¿Correcto? Entonces, pero n medios te dice. Entonces n tendría que ser 4. 4 entre 2, 2. Entonces ya no me queda nada más. Ya no me queda nada más. Ya no me queda cuadraditos. Sería 3x menos 11. Va a ser igual. No a este 2, sino acá reemplazando. Entonces sería igual a 4. Entonces de acá 3x, el 11 pasa sumando, sería 15, x de acá 15 entre 3 va a ser igual a 5. Listo, mira, qué fácil. Ojo, oye, ya estamos llegando Saiyajin fase 4. Emocionado hasta las lágrimas, emocionado hasta las lágrimas, vas a venir y vas a decir, marco la alternativa Elena. ¿Correcto? Listo, qué chévere, profe. Qué bacán este ejercicio. Mira, un poquito nos ha hecho sudar, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. Ah, examen de admisión, el 2014 o 2016, uno de ellos. No lo tengo bien claro, pero fácil. Nos piden, mira, nuevamente te vas a emocionar seguro porque vas a ver algo grande. Y vas a decir, ¡ah, profe, qué lindo! ¡Qué lindo! Pero no, mira,
¿Por qué, profe? Imagínate hallar de 1. 1 menos 6, negativo 5. 5 elevado al cuadrado, negativo 5 elevado al cuadrado, 25. 25 sucesivamente. Chau, profe. Pero como tú eres inteligente, eres discípulo del profe Ollito Moroso, vas a decir, no, mejor voy a agarrar la bolita de 6. Agarro la bolita de 6. Si agarra la bolita de 6, ¿dónde vas a reemplazar? En x menos 6, todo elevado a la x más 1. Entonces, sería 6 menos 6 elevado a la 6 más 1. ¿Sí o no? 6 menos 6, ¿cuánto es? 0. ¿Serapio elevado a cualquier cosa? 0. Listo. Se acabó el problema. Cambiamos de colorcito para ponerle emoción. Si no, vas a decir qué facilón estaba. A va a ser entonces todas estas bolas. En un momento ya te dije que vale la bola de 6. ¿Y la bola de 6 cuánto es? 0. Entonces, en la bola de 1 elevado a todo, elevado a todo, el producto, ¿cuánto se vuelve? 0. Cualquier número elevado al exponente 0, ¿cuánto es? 1. Listo, se acabó el problema. No necesitas estar llorando. No necesitas estar llorando. Ahora sí, solo vienes a marcar la alternativa P de burro. Oye, entonces de esa manera, tratas de buscar tu conveniencia y resuelves ese ejercicio. Siguiente problemita. Vamos, siguiente problemita, a ver. Nos piden el elemento inverso, ¿no? De cada uno de ellos. Mira, esto nos están pidiendo acá. El elemento inverso. Para el elemento inverso, yo primero tengo que hallar lo que es el elemento neutro. ¿Sí o no? Una vez que tengo el elemento neutro, recién puedo hallar el elemento inverso. A ver, el elemento neutro. ¿Cómo hallaría el elemento neutro? Sabemos, ya si has analizado, si me has escuchado en la primera parte, nosotros sabemos que A, operador, elemento neutro, es igual a A. Espero que me hayas entendido. Entonces, esto es igual a esto, esto es igual a esto, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. En A, que vale A, más B es neutro, acá está, el valor de B es neutro, menos 2, y todo dice es igual a A. Pasa restando, se va, elemento neutro va a ser igual a 2. Ya tengo el elemento neutro. Una vez que tengo el elemento neutro, fácil, ¿cuál es la otra propiedad que debo saber en estos casos? En estos casos debo saber, para hallar el elemento inverso, que A, operador, con el inverso, te va a dar el elemento neutro. ¿Correcto? Eso es lo que debo de saber. ¿Correcto? Listo. Entonces, nosotros, ¿qué nos piden a nosotros? Uno inverso. ¿Correcto? Nos piden uno inverso. Entonces, nosotros vamos a reemplazar para uno inverso. Esto sería 1, operador 1 inverso, dice va a ser igual al elemento neutro, que vale 2. La primera parte es igual a la primera parte, la segunda parte es igual a la segunda parte. Entonces, si yo reemplazo en A más B menos 2, esto va a ser A, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Más 1 inverso menos 2 va a ser igual a ¿qué? Igual a esto, es igual a 2. Acá sería menos 1, 1 inverso va a ser igual a 3. Ya tengo el 1 inverso, mira. Ya tengo el 1 inverso. ¿Qué más por ahí me están pidiendo? ¿Qué más me están pidiendo? Me están pidiendo el 3 inverso. El mismo proceso. Me están pidiendo entonces el 3 operador 3 inverso es igual a ¿qué? Al elemento neutro que vale 2. Si tú reemplazas, esto va a ser 3 más 3 inverso menos 2, todo es igual a 2. 4, 3 inverso de acá, pasando a despejar, esto sería igual a 1. Ya tengo el 3 inverso, ya tengo dos cositas. Entonces, profe, ¿qué voy a hacer más? A ver, por acá. Cambiamos de colorcito. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me faltaría? Entonces, E lo que me va a quedar, lo que me va a quedar, E lo que me piden,
va a ser 1 inverso y hay E que me vale 3. 3, operador 3, dice inverso. Ahí está, estoy cambiando nada más los valores, ¿ah? 3 inverso, ¿cuánto me sale? 3 inverso me sale 1, operador 6 y todo inverso. Listo, se acabó, E va a ser igual. Entonces, 3 operador 3, A vale 3, B vale 3. Para este caso, 3, 3. Sería 3 más 3, 6, menos 2, 4. Listo, sería 4 inverso. Operador, 1, 6. Esto vale A, esto vale C, sería 7, sería 5 inverso. Listo, se acabó el problema. Entonces, E para cada uno de ellos. ¿Cómo sería el 4 inverso? El 4 inverso, tú que ya has practicado. Por acá, ¿cómo sería? A ver, lo vamos a traer por acá. 4 operador 4 inverso. ¿A qué es? Igual al elemento neutro. 4 operador 4 inverso. El elemento neutro para todos es igual, vale 2. Esto reemplazas arriba igual. Sería entonces 4 más 4 inverso menos 2 va a ser igual a 2. 4, 4, 4 inverso es igual a 0. Listo. La otra partecita me piden 5 inverso. Rápido nada más. 5 más 5 inverso menos 2 va a ser igual a 2. He de acá que 5 inverso va a ser igual a 4, sería negativo. Ya tengo todos los valores. Emocionado hasta las lágrimas, me vengo por acá. 4 inverso te vale 0. ¿Correcto? 0. Esto sería operador todavía, ¿no? Operador. 5 inverso, ¿cuánto me vale? Negativo 1. Esto es A, esto es B. Reemplazas de nuevo, sería 0 menos 1, menos 1 menos 2. Entonces todo ello va a ser igual a negativo 3. Listo. Emocionado hasta las lágrimas, nuevamente vengo. Entonces marco mi alternativa B de vuelta. Menos 3. Siguiente problemita. Esto ya es más fácil, ¿no? Faciluca. ¡Faciluca! Recontra faciluca. Mira, cuando tengo con tablas, para mí es más fácil. Trazo la diagonal. 4, 2, 4. 4, 2, 4. 1, 3. 1, 3. 2, 2. El espejito. Si es el espejito, ¿qué es? Conmutativa. Si cumple la propiedad de conmutativa, entonces cambio de color. Rojo, amor, rojo, pasión, mira. Rojo, rojo, rojo. Esto sería 1, 2, 3, 4. Acá está 1, 2, 3, 4. Por abajo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Oye! ¿Dónde se están cruzando? Se están cruzando en 3. Entonces el elemento neutro va a ser igual a 3. Si ya tengo el elemento neutro, para mí es fácil. Igual lo podemos hacer todos con él. Fácil, se acabó, profe. 4 inverso, 4. Aquí está el 4. ¿Dónde está el elemento neutro en esta fila? Acá, 3. ¿Con quién? Con 2. Se acabó, 2. Operador. 3 inverso. 3, el elemento neutro, 3 con 3. Si no entiende muy bien, vuelve en el vídeo, vuelve a la teoría, para que me puedas entender mejor. Operador, 2 inverso. Aquí está 2. ¿Dónde está el elemento neutro? Acá. ¿Con quién? Con 4. Listo. 2 inverso, entonces 4. Y todo dice es inverso. R va a ser igual. 2 operador, 3. 2 operador 3, ¿cuánto me sale? Acá está, 2 operador 3, la intersección 2. 2 inverso, todo operador 4. No nos olvidemos del corchete y todo es inverso. Entonces, R va a ser igual, 2 inverso, ¿cuánto vale? 2 inverso, ¿cuánto vale? 4. 4 operador 4 y todo inverso. Listo. 4 operador 4, ¿cuánto es? 1. 1 inverso, 1 inverso, 1. Listo. R entonces va a ser igual a... Listo. Emocionado hasta las lágrimas. Ahora vas a buscar tu amarillito, patito. Amarillo, yello, amarillo, yello. Entonces, ¿qué sería? Sería la alternativa A de animal. Oye, animal. Sí, ¿no? ¿Estás entendiendo? Listo. Entonces, vamos con el último problemita de la noche. A ver, profe, vamos a ver primero. Vamos a ver estos ejercicios. Me dicen además, por acá, que es conmutativo. Si es conmutativo, se acabó la vaina. Quiere decir que es un espejito. Si tú trazas la diagonal, quiere decir que esta parte es igual a esta parte. Si esto es 3, 3, si esto es 1, esto es 1. R vale 1. Ahí está.
Si P vale 1, entonces P vale 1. Listo. 2, 0, entonces Q vale 0. Ahí está. El espejito. Ya sabes, ¿ah? Que P vale 1, R vale 1 y Q es igual a 0. Cumple, es cerrada, también es clausura también. Entonces, no piden L, ¿no? L va a ser igual a P inverso. ¿P cuánto vale? 1. 1 inverso más 1 inverso más Q. Tu QQ sería 0 inverso. Listo. L va a ser entonces igual. Para hallar el inverso, primero tenemos que hallar el elemento neutro. ¿Correcto? El elemento neutro. 0, 1, 2, 3. Acá está. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Elemento neutro. Elemento neutro es igual a 0. Acá está donde se intersecan. ¿Correcto? Nos piden 1 inverso. 1. Aquí está 1. ¿Dónde está el serapio? ¿Dónde está el elemento neutro? Acá. ¿Y con quién? Con 3. Ahí está 3. Más 1 inverso 3. Más 0 inverso 0. Aquí está el elemento neutro con 0. Entonces L va a ser 3 más 3 más 0. Saca tu calculadora, demonio. ¿Cuánto sería? Sería igual a 6. Listo, señores. Mira, qué facilito. Entonces venimos nuevamente emocionados hasta las lágrimas. Cambiamos nuestro amarillito y marcamos la alternativa C. Conmigo ha sido en la resolución de ejercicios. Hasta aquí todos estos problemitas. Cuídense, mis queridos amigos. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. We'll be right back.